respuesta que tiene, ¿no? Así que agradecerle por el cariño, por el afecto. Gracias, querido ministro. Sí, chicos, está hablando ahora el gobernador Marcelo Río, acá en el camping Viene trabajando, de Chimbas. por Escuchamos al supuesto, gobernador. agradecer a los profesores, a los monitores, a aquellos que cumplen las tareas esenciales para que estas políticas del Estado se desarrollen y se lleven adelante. Gracias, querido Fabián, también. Fabián, mandato cumplido, pero que cumple un rol fundamental también. Gracias al diputado departamental de Chima, gracias a Gabriel por estar presente, porque siempre ese vínculo que tiene que haber entre lo ejecutivo y lo legislativo. Gracias a todos. Miren, lo decía bien Daniela, lo decía bien Carlito. Yo siento que nosotros estamos acá porque creemos, estamos convencidos de que es una forma de alimentar el vínculo entre las personas. Estamos en momentos difíciles y delicados, todos sabemos, pero en ese momento que me tocó asumir, si hay algo que debía, claro, ahí que tenía claramente que este tipo de actividades son las que no se pueden suplantar. Y este tipo de actividades las que tienen que inexorablemente seguir desarrollándose. Hoy en San Juan son 25.000 personas los que están disfrutando de estas colonias de verano. Estamos hablando de 90 centros, estimativamente, y que están, por supuesto, en los 19 departamentos de San Juan. Hacemos un gran esfuerzo, por supuesto, la provincia y cada uno de los departamentos. Hacemos un gran esfuerzo, pero lo hacemos con alegría, porque sabemos que definitivamente esto llega inexorablemente a poder disfrutar con mucha alegría, sobre todo a los chicos que tienen ese derecho a la infancia, a pasarla bien, sobre todo a nuestros adultos mayores, que le han dado todo a nuestra sociedad. Y además también ya se venía desarrollando, pero hemos incorporado una parte central, le diría, a esta colonia de verano. Yo lo hablaba hace un tiempo atrás, con quien cumple la función de desarrollar las políticas de discapacidad, un programa que se llama Programa Deportes Sin Barreras, para que muchos integrantes de la familia junto a esa persona que forman parte de la familia puedan realmente disfrutar en conjunto y llevar adelante actividades que tengan que ver con el bienestar familiar. Hablaba Carlos de que hay muchos profesionales trabajando acá, y en eso no solo hablamos de los profesores de educación física y algunas personas que se dedican a actividades culturales, sino también de psicólogos y psicólogos sociales que llevan adelante una tarea fundamental. También a todo ello, por supuesto, un fuerte aplauso por todo este trabajo que de manera cotidiana venimos desarrollando. En definitiva, como lo decíamos un ratito, esto se hace, aparte de poner mucho empeño, mucho coraje, se hace con el corazón, se hace con amor. Y el amor es esa palabra de cuatro letras que explica lo inexplicable, se hace con amor, se hace con disfrutando, poniéndose en el lugar del otro. Hoy disfrutemos todos juntos de esta colonia de verano 2024, que por supuesto trabajando de esta manera, como lo estamos haciendo, provincia, municipio, el legislativo, el ejecutivo, todos juntos, yo estoy convencido que si lo seguimos desarrollando de esa manera, no hay obstáculo que no podamos superar. Que Dios lo bendiga y bueno, viva nuestra colonia de verano, viva San Juan, viva Argentina. Gracias. Muchas gracias. De esta manera, con las palabras del señor gobernador de la provincia de San Juan, damos oficialmente la apertura. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Fede. Con esto, bueno, nos vamos hablando de que justamente el gobernador ha estado en lo que es esta primer semana de las colonias de vacaciones, porque justo han empezado este martes a poder disfrutar de todos estos. De toda esta, básicamente es divertirse, es diversión para lo que son niños, adultos, adolescentes y personas de la tercera edad.